A Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias y entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Como de costumbre, les acompañamos José María Conjet del Instituto Cervantes y Raquel Chan Rodríguez del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tenemos el gusto de presentarles hoy día al distinguido escritor cubano a Antonio Benítez Rojo, que se ha destacado tanto en la novela como en el ensayo como el cuento. Y um, bienvenido a Charlando con Cervantes, Antonio. Sí. Eh, quería eh, comenzar preguntándote sobre tu iniciación en la literatura. ¿Qué, qué te convirtió en escritor? Eh, ¿cómo, ¿Quiénes fueron las figuras más influyentes o los, los modelos literarios que leíste? Eh, bueno, en realidad yo entro en la literatura de una manera un tanto extravagante, porque fue a través de un accidente. Entonces, pues, me fracturé dos vértebras y tuve que estar acostado durante como cuatro o cinco meses yesado. Y para matar el tiempo, pues, entonces me puse a, a escribir. Y en la medida en que escribía, me di cuenta que eso es lo que más me gustaba hacer de modo que este traté de ordenar un poco lo que estaba escribiendo y así surgió mi primer libro de cuentos. Cuando eso yo trabajaba en el Ministerio del Trabajo y mi profesión era... no tenía nada que ver con la literatura, sino con la economía y la estadística. Y entonces reuní todos aquellos cuentos, se los enseñé a un amigo mío que era poeta y él me dijo oye están bueno, yo tú los mandaba <laughs> al concurso Casa de las Américas y yo, hombre concurso Casa de las Américas son para escritores de verdad en serio y me dice no manda lo manda y bueno mandé el premio el, el manuscrito al premio y para mi gran sorpresa pues se ganó el primer premio el, ese libro se llama Tute de Reyes y fue publicado en el año 1967 así que así fue como entré ¿Eh? Eh, bueno yo iba a seguir de pensando en los escritores que más habían influido, es difícil porque aunque yo estaba fuera del mundo literario, yo era muy buen lector eh, en mi juventud, y había leído muchísimo, de manera que yo pienso que debo tener influencia de muchos escritores. Ahora, de los latinoamericanos, eh, los últimos escritores que yo estaba leyendo en ese momento eran Carpentier. ...en realidad yo la había leído, Borges que también lo había leído... Eh, ...y en ese momento estaba leyendo a Cortázar y a Rulfo... ...de modo que es muy posible que... ...esos cuatro escritores latinoamericanos... ...pues estén presentes en, en los... ...sobre todo en los primeros cuentos que escribí. Muy bien, yo quería referirme a... ...lo que podríamos llamar tu educación sentimental... <laughs> eh, ...tú has escrito en unas páginas autobiográficas que viviste de niño con tu padre en Panamá. Tu padre regentaba una sala de cine y tú ibas al cine cuatro y cinco veces a la semana. Sí. Aparte que tu papá organizaba unos, una especie de eh, ...pintoresca publicidad de las películas, a la que espero que nos te refieras también. Sí. Y además tú leíste muchas novelas de aventuras, como descubrimos ayer que teníamos una infancia eh, común de padres jesuitas y de muchos Salgari, y Verne y Dumas. ¿no? Sí, nos puedes hablar de todo esto, que es tan sí, interesante. Sí. Este, bueno, los siete primeros años de mi vida yo eh, residí en Panamá, claro viajábamos a La Habana, mi madre y yo, porque aqu aquella época no había aire acondicionado y en Panamá los calores que hacían en el verano eran terribles, entonces íbamos a La Habana, pero en realidad vivíamos allí en Panamá y entonces mi padre en realidad eh, pues era dueño de yo creo que era dueño como que de todos los cines en Panamá que no hay que hacerse grandes ilusiones serían tres o cuatro pero esos cines empezaban a las diez de la mañana y entonces a mí me cuidaba por el día Hubo uno que un taquillero de los cines por la noche que era un hombre de barbados que se llamaba Ray me acuerdo y entonces él me llevaba de cine en cine a lo largo de todo el día. De modo que yo veía como tres o cuatro películas al día, al día, teniendo seis, siete años. Así que fue muy importante para mí la, el cine y, y yo creo que algo ha quedado. O sea, yo cuando escribo trato de tener una representación visual de lo que estoy escribiendo. E incluso en los diálogos trato de, de ver si escucho la voz de la gente que está hablando. Y bueno, como tú decías, efectivamente mi padre tenía unas ideas un tanto revolucionarias sobre la publicidad de las películas. En esos años, a ver, recuerdo las cruzadas, una película que tuvo mucho impacto en los años 30, y entonces él organizó una cabalgata de, qué sé yo, mendigos y gente que se encontraba por la calle, y entonces los disfrazaba de cruzados, una sábana blanca con una cruz puesta aquí, roja, cosas así. Y, pero eso, claro, causaba en Panamá toda una conmoción. Y sobre todo recuerdo una que se llamaba El Infierno de Dante, que es de Spencer Tracy. Dante's Inferno, de, que se llama en inglés. Y era un dueño de un espectáculo que se llamaba así: y Se Quema en la película. Entonces, mi padre pues, puso toda la entrada del cine con cartón corrugado, pintado, imitando rocas, piedras. Y entonces en aquella época no había plástico pero había celofán rojo con ventiladores y luces rojas, entonces salían como llamas y unas mujeres semidesnudas que salían hombres que salían dentro de entre las rocas dando gritos, en fin. Y también recuerdo una de May West, que la, la taquilla, pues era como las rejas de una cárcel, parece que tenía que ver con una cárcel, en fin, era muy creativo. Y, y yo pienso que algo de eso, como es natural, se le queda un... Muy bien. O sea, te llevaban a ver todo tipo de películas a, a los seis o siete años sí. sin censura. En esa nada. Época no había nada, de, nada de eso. No, y menos allí. Sí. Y Qué suerte. Sí. <laughs> yo quería mm, volver un poco a Estatua Sepultada, sí. una de tus primeras colecciones de cuentos, y que nos hablaras un poco del tramado. Eh, es un tramado, yo, em, para mi concepto, de, de las historias y demás, o de los cuentos y de los relatos en sí, del ambiente, un ambiente muy cerrado que me recuerda en cierto sentido a, la, a los cuentos de Cortázar uh -huh. y todos de un gran rigor eh, en cuanto a la expresión lingüística no hay desperdicio de palabra todo está muy 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 atado en esos cuentos eh, bueno concretamente ese cuento Estado sepultada fue el último cuento de este libro de mi primer libro se llama Tute de Reyes eh, Estas sepultadas vienen de una anécdota real. O sea, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo, había un señor que era actuario y trabajaba en la Dirección de Seguridad Social, matemático. Y él no tenía nada que ver con la revolución, por supuesto. Bueno, no por supuesto, pero pensaba que aquello iba a durar un año o algo así. Y entonces no mandaba a los hijos al colegio. Ya. Y él le daba su educación dentro de la casa. Y le impedía que los niños salieran fuera de la casa. Y aquello a mí me pareció muy absurdo, porque aun cuando se, en el supuesto caso que la, la revolución se hubiera terminado dos o tres años más tarde, pues no, no, no tenía sentido. lo que... Y a mí eso me pareció una cosa tan irracional, y que yo estaba buscando lo absurdo en ese momento para este cuento, para este libro de cuentos, que entonces dije, no tengo que imaginar un cuento que recoja esta, eh, esta cosa tan irracional. La influencia mayor que hay en Estatus Sepultada es eh, una película de Buñuel, donde la, el Ángel exterminador, donde la gente está atrapada dentro de la casa, pero claro, ellos pueden salir. En, en mi cuento pueden salir, en la película de Buñuel no pueden salir. Eh, y efectivamente, yo pienso que para la voz del cuento a mí me gustó mucho un cuento de Cortázar que se llama final del juego. Y que es entre niños, entre, entre niñas mayormente, un cuento triste. Y entonces eh, estudié cómo funcionaba este lenguaje de los niños, porque yo no tenía la menor idea, era mi primer libro de cuentos y mi primer eh, cuento sobre personajes niños. De modo que esas tres cosas yo pienso que influyeron mucho en, eh, en este cuento, en Estados sepultadas Voy a hacerte una pregunta que enlaza Estatuas Sepultadas con tu afición de niño al cine que ha Bien. seguido. Eh, Estatuas Sepultadas parece que es también la base de un guión cinematográfico tuyo que luego lo realizó eh, el ilustre director cubano Gutiérrez Alea, Bien. los sobrevivientes. La idea es la misma. Quizá los sobrevivientes tienen un carácter mayor de parábola m, política. Sí. Y en el cuento es un cuento realmente fantástico. ¿no? Sí. Hablamos un poco de, de cómo, cómo te adaptas te a... esto y también de tu, de tu experiencia como guionista cinematográfico. Sí, bueno, eh, Titón y yo estábamos, traba eh, Titón Gutiérrez Gutiérrez Sal sí. estábamos trabajando en un guión que nunca se llegó a hacer porque no dejó a alguien en Cuba, no sé quién sería que se hiciera. Que era una película sobre Tania la guerrillera, que era la, la mujer que fue matada en Bolivia, la, la mataron con el Che. Y, e incluso él decía que él iba a convencer a JANE Fonda para que hiciera sí. este papel, no sé si hubo algún contacto. En fin, estábamos trabajando juntos y finalmente, pues llegó EL no, no, no se puede hacer esa película. Y entonces él me dijo, bueno, mira, Antonio, ya que estamos juntos, a mí me gusta mucho porque también tenemos el camarógrafo y todo, o sea, ten, el equipo ya estaba trabajando en eso. Entonces, a mí me gusta mucho este cuento y la idea me parece muy bonita y yo quisiera hacer una película sobre eso, pero yo no quiero hacer una película sobre el cuento, o sea, no una adaptación, sino partir de la idea del cuento. Y entonces a mí lo que me interesa es eh, desarrollar esta anécdota. En este sentido, o sea, quiere decir, es una familia que vive dentro de la época prerevolucionaria en Cuba, una familia rica, y entonces como todo eso se va deteriorando en la medida que va pasando a través del tiempo y de la revolución, y finalmente se llega a un estado completamente de barbarie, eh, a la antropofagia en realidad, hmm. o al canibalismo. Eh, y entonces era una película muy arriesgada por muchos sentidos y claro salió de una manera factible, era posible hacer ese tipo de película por el lenguaje que utilizamos, que utilicé en realidad yo escribí el guión y, eh, y yo estoy satisfecho yo esa película la vi como como dos o tres años, y, y me pareció que todavía tenía chistes buenos. Eh, si a, nos aprovechamos de situaciones que son graciosas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, para la comunidad de los cubanos que viven fuera de Cuba. Como es que le mandan a una señora, le mandan una. Ella cree que es una sopa en polvo, pero son las cenizas de su hermana o su padre o algo, y se las toman como una sopa. En fin, chistes así. Y es un poco. Un poco de humor negro, muy buñuelesco, pero en fin, esa es la, la, la idea. Y ahora, eh, tu primera novela fue El Mar de las lentejas. Sí. ¿Cómo tú, como creador, das el salto para a mi modo de ver bastante arriesgado y sí. difícil, de colección de relatos a una novela? Bueno. Y qué nueva concepción de lo que pudiéramos decir eh, del mundo latinoamericano y del Caribe, principalmente, te, te ofreces en esa novela. Bien, aquí pasaron varias cosas. Eh, eh, primero que nada, los cuentos míos, sobre, sobre todo mi primera colección de cuentos, está muy ligada a la literatura fantástica y a mis intereses de niño, de cuentos de Poe, en fin, la literatura fantástica. Ya mi segunda colección de cuentos, el escudo, a secas, pues ya se tratan problemas eh, que están relacionados con la revolución cubana, sí. etc. Y yo abandono uh -huh. un poco esta línea fantástica. Y después me otra heroica, otra colección de relatos. Ya apenas está lo fantástico. De modo que yo fui desprendiéndome de esta eh, pf, carga intuitiva que estaba, digamos dentro de mí, acumulada más, más bien a lo largo de, de mi infancia. Y entonces eh, empecé a buscar, a, a tratar de buscar mi, mi raigambre caribeña. Y entonces empecé a leer ya no solamente cubana, sino Cuba como parte, digamos, del Caribe. Y entonces empecé... A leer, pues, tú que los conoces también, todos los, los cronistas, la literatura del siglo XVII, XVIII, y entonces me di cuenta que yo no tenía nada que aprender ahí, que todos estos señores habían escrito su versión a verdad, de acuerdo con sus propios intereses. <laughs> eh, bueno, aquí no hay ninguna verdad. Y, pues, si no hay ninguna verdad, pues nada. Eh, eh, He aprendido mucho en el sentido de lo que hizo Colón y no hizo, por ejemplo, pero ya no voy buscando ninguna verdad. No, yo ya, ya veo que, que esto no es posible, que todos estos señores actuaron bajo sus intereses, bajo sus creencias, sus distintas ideologías. Y, y entonces ideé y un, una especie de método muy ligado a la cuestión estadística y matemática. Yo no quería sentirme. Ligado a ninguna historia que contaba. Ya yo había decidido que para abordar el Caribe tenía que ser una cosa fragmentaria. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Y entonces listé eran ciento y tantos sucesos eh, relevantes, importantes, en el siglo XVI, de, de, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVI. Y entonces tiré al azar, nada, puse los, nom los números en unos papelitos, los metí dentro de un cartucho de papel estraza y entonces los revolví y saqué cuatro. Entonces, a partir de esos cuatro, eh, que esas cuatro historias, por ejemplo, salió el primer viaje de Hawkins, el segundo viaje de Colón, pero podía haber salido el primer viaje de Colón o el tercer viaje de Hawkins. Me salió la Armada Invencible, que no tenía donde meterla, yo no sabía nada de la Armada Invencible. Bueno, cosas así. Y me salió este la conquista de la Florida por Méndez Avilés, que yo ni sabía quién era Méndez Avilés, pero lo había visto, en la, que era una cosa importante, la Fundación de San Agustín, etc. Y efectivamente se me dio una distancia muy grande con relación al material, no me sentí comprometido, eh, ustedes que habrán leído esa novela, pues verán que ahí no hay, yo ni defiendo ni critico a nadie, son vidas que están hombres y mujeres que están viviendo su vida. En esa época, o sea, no hay ni héroes ni antihéroes, nada. Y en fin, esa es la, más o menos la historia de ese libro. ¿no? Okay, Una preguntita no. más. Sí. La obra se tradujo al inglés como The Sea of Lentils sí. y a, a, tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito, sí. Este, el, 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 ¿Cómo se llama? El, fue, por ejemplo, el, 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 el la reseña que hace. El, time la puso como uno de los libros notables del año y, y, y en realidad tuvo mucho éxito buena crítica buena crítica sobre todo más, más éxito de crítica que económico sí. pero pero sí si sí, tú ha, ha tenido éxito y entonces ahora sale otra edición el año que viene sale otra edición en inglés pero sale en inglaterra en, en por favor and favor pero es un libro, a mismo tiempo, es un libro enormemente complejo porque está escrito en hay muchísimos niveles en el libro, no solamente niveles narrativos, hay muchas historias que van desarrollándose paralelamente, sino incluso niveles lingüísticos. Sí. Eh, hay una de, las, una de las historias que se narran está narrada un poco en la prosa del siglo XVI, que sí. es una hazaña sí. de conseguir que sea al mismo tiempo amina para el lector actual sí. y que tenga el aroma de... ...del siglo de oro, ¿no? Ah, eso me costó muchísimo trabajo... ...porque yo quería dar ese lenguaje... ...y sobre todo le, un poco la estructura... De la, ...de la carta de relación... ...y entonces sí. este... ...para eso cogí la antología de la picaresca... ...y entonces hacía listas... ...de palabras y de giros <laughs> lingüísticos... Sí. ...y entonces jugué con eso para inventar... Este, ...un lenguaje que por supuesto... No, ...no es fiel ni muchísimo menos... ...pero que más o menos es un lenguaje arcaizante... ¿no? ...que funciona... Sí dentro de esa época. Sí. Porque y, yo, yo, yo lo que quería es que tuvieras distintos lenguajes. ¿no? Y claro, son distintas épocas también. La novela transcurre a lo largo de un siglo. La novela, por otro lado, incluye la agonía de Felipe II y es, me parece, quizá el aspecto más impresionante del libro. El primer capítulo, que es sorprendente, ...con mmm, el que el narrador sigue una mosca. ¿Eh? Una mosca sí. que va a posarse al final, en, eh, que le indica además al rey, a Felipe II, que realmente se va a morir, ¿verdad? Se da cuenta. ¿Cómo se te ocurrió la idea esta de... de bueno, la pues mosca? mira, se me ocurrió por la lógica, porque eh, yo estaba buscando algo que me introdujera dentro del cuarto de Felipe II, que todavía está igualito en el Escorial. Sí. ¿Cómo, uno puede entrar, ¿Cómo uno puede entrar ahí? y un hombre que estaba muriéndose en realidad pudriéndose vivo y no daba como, no daba como. Y finalmente dije bueno yo creo que la vamos a suponer que la mosca ha sido atraída justamente por este mal olor, etcétera y va a ir entrando sí. dentro de, del escorial y va a ir recorriendo las habitaciones, se va a posar en, en la ceja de un alabardero sí. y así, hasta que finalmente alguien abre la puerta y entonces entra la mosca, y claro, la mosca ya se va a quedar ahí hasta el final de la, la novela. Ya ese episodio se termina cuando Felipe II se muere y la, se muere como es natural, con los ojos, bueno, no, no natural, pero se muere con los ojos abiertos. Y entonces la mosca se posa en el ojo abierto. Yo quiero ir ahora a otro aspecto, otra modalidad de, tu, de sus múltiples escritos. Hemos tratado los cuentos, hemos tratado las novelas. Yo quiero... Eh, que nos hables un poco de la isla que se repite que es una colección de ensayos que presenta una teoría de lo que es eh, el caribe eh, en su conjunto no el caribe hispánico únicamente uh -huh. el caribe como concepto cultural no que nos hablaras de esa eh, de esa eh, colección de, de esa obra ensayística mayormente y de cuál es tu concepto cultural sobre lo que es el caribe eh, bueno cuando yo publiqué por primera vez le, el mar de Fanteja en el año 79, hace 20, años, casi 20 años, este, yo dije que iba a ser una trilogía, porque yo pensé y eso está, incluso está en la en el texto de contraportada de la primera edición, y que le pondría esa trilogía, le pondría mar de fondo, y que uno de los cuento, iba a llamarse Paso de los... uno de los libros, iba a llamarse Paso de los Vistos. Entonces, ocurrió... ocurrieron muchas cosas en mi vida privada que me costó un poco eh, dejar de ser un narrador para convertirme en un ensayista, porque si uno quiere subsistir dentro de la academia, pues no tiene otra alternativa, como ustedes saben. Lo cual lo hice con gusto. Claro, yo había investigado mucho sobre el Caribe, muchísimo en realidad, cuando trabajaba en Casa de las Américas. Y eh, me di cuenta que el segundo libro que podía ser de esa trilogía no era otra novela, sino era un libro de ensayos, que más o menos recogiera ideas que ya están en, en el Mar de las Lentejas. Por, por ejemplo, el Mar de las Lentejas, ¿por qué se llama Mar de las Lentejas? Se llama Mar de las Lentejas porque la primera vez que aparece identificado el Caribe, es por error. Es un, un cartógrafo, un francés, que le pone un bueno, y que le pone el pone mar de las lentejas, pero pone la mer de la lenteja, lenteja en vez de la, de, de la antilla, porque sí. como ustedes saben en francés, suena casi igual. Y entonces le puso así, de modo que el mar de las lentejas ya tiene un poco esta idea, si uno quiere un poco de constructivista, ¿no? ...de que es muy difícil llegar a los orígenes de las cosas... ...y... ...y, y fue yo creo que una consecuencia... ...también está ahí... Está ...una consecuencia de el mar de la ...hay una estrecha relación... ...eh... ...el... ...la isla que se repite es un libro complejo... ...yo creo que es complicado... ...un libro no es fácil de leer y es un libro que denso, que tiene muchas ideas, yo pienso que las ideas fundamentales son pues que no vale la pena preocuparse por los orígenes de los caribeños porque están dispersos por el mundo entero, eh, que tampoco podemos hablar de una síntesis que se ha hablado mucho, de que el Caribe es la síntesis o la unidad de lo diverso, eh, yo no creo eso, eh, pienso que también no es posible llegar a la caribeñidad jamás. ...que uno se define como caribeño a través de la búsqueda... ...pero que es completamente imposible... ...y o sea, más bien... ...digamos... ...yo veo un Caribe en una continua expansión... Eh, asociándose con una serie de... Fa ...factores económicos, sociales, culturales... Eh, ...europeos, asiáticos, africanos... ...es muy difícil descone desconectar el Caribe a mi eh, modo de ver de este entramado interdisciplinario de discursos que se generan en un montón de lugares del mundo vemos de que yo creo que es más bien eso es lo más importante de este de este libro que por cierto tuvo el, tuvo mucho éxito bueno en la el mundo tiró, académico en el mundo es académico ha sido bueno en inglés hoy una segunda edición que le añadí tres capítulos nuevos y ahora va a haber una tercera edición que también lo publica Fame and favor en inglés con dos capítulos nuevos y otra edición en España que recogerá los en español que recogerá los cinco capítulos adicionales a la primera edición. Y ya esa será No han capítulos, no más se repetirá más. De hecho, en el prólogo tú dices que ves el Caribe como un exponente del caos. Escribe caos, escribes caos con mayúscula, sí. es que no empleas caos en el término en el sentido coloquial, claro, que la gente claro. habla de ca algo caótico como desordenado, sino en el sentido científico. Sí. Tenemos unos minutos, ¿puedes explicar cuál es el sentido sí, sí, claro. científico de caos aplicado bueno, al, al Claro, caribe? Aquí lo, ocurrió lo siguiente: aquí en los Estados Unidos se definió eh, una serie de relaciones entre orden y desorden que ya se venían trabajando desde los años 40 en el mundo. Eh, pero la gente le empezó científicos, los científicos empezaron a llamar caos, agrupando una serie de disciplinas y fenómenos dentro de esas disciplinas. Como yo tengo una, un bagaje matemático, cuando yo oí, y yo iba a dar una conferencia en Vanderbilt, y entonces, y entonces estaba viajando de Atlanta a Nashville. Una tormenta terrible, los rayos cayendo por todos los lugares, un poco caótico, y entonces enciendo el radio. Y hoy una entrevista a un hombre, que ahora no recuerdo este, cómo se llama él, que hablando sobre la nueva ciencia de caos y explicando las cosas. Era un artículo que había que había, saca, había salido en The Scientific American, pero no recuerdo quién era el hombre que estaban entrevistando. Entonces, eso me dio a mí una idea de que todo lo que yo estaba haciendo, que no encontraba manera yo de explicarme lo que estaba haciendo, pues eh, está amparado por una noción científica que es que hay relaciones entre el orden y el desorden, o sea, no son eh, antónimos ni mucho menos, sino que hay un orden dentro del desorden como también hay un desorden dentro del orden. Sí. Antonio, sí. nos queda un minuto right. nada más. Y quería, que intervengo porque quiero que nos, nos, nos hables del Paso de los Vientos. Bien. que un, un minuto, muy breve. Okay, pues nada, el Paso sí. de los Vientos es el último libro eh, de la trilogía. Son cuentos, de modo que la trilogía se compone de una novela, un libro de ensayo y un libro de cuentos. Eh, sale en abril, lo publica Humans Press, uh, University of Massachusetts Press, en, en, aquí en los Estados Unidos, Ferry and Ferry, Inglaterra, con el nombre de A View from the Mangrove. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos y por habernos uh, dado este panorama de tu obra. Eh, gracias. Y nada más, solamente desear que estén de nuevo con nosotros en el próximo programa, charlando con Cervantes. Hasta entonces. Muchas gracias.